Hey, hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal El Salvador Departamento 15. Hey, saben gente, me vine a un simulacro de las pupusas aquí en Olocuilta, vean. Hey, hacen simulacro, cosa seria. Hey, vamos a ver qué pasa, démosle. Y bueno mi gente, miren, aquí estamos con unas personas que han hecho posible. Bueno, son varias, ¿verdad? Sí. Han hecho posible esta pupusa. O sea, y buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn. ¿De qué pupusería es usted? Pupusería Claudia. ¡Ey, pupusería Claudia! ¡Ey, no he ido a esa pupusería! Mire, ¿por dónde queda más o menos? Señáleme ahí. En el otro sector. De... En el sector de allá. Ah, el primero viniendo de la autopista, ¿verdad? Sí. Bueno, gente, bueno, cuénteme cómo es que se ha hecho posible este como simulacro, ¿verdad? De pupusa. Sí, ahorita se ha hecho la prueba nada más. Ajá, ¿y cómo es eso? ¿Han hecho la pupusa grandotota, como siempre? Sí, como siempre. Ajá, y ¿por qué es que hicieron este simulacro? O sea, para que el día que sea quede mejor. Sí, sí, así todo. Ah, vaya, vaya. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Usted de qué pupusería es? Pupusería Güeña. Pero lo mismo dice ahí, ¿ve? Ah, San Benito. Sí, ¿y sí. Por qué es que dice así? El San Benito son los que patrocinaron el material más que todo para la pupusa grande. Ah, de veras. Ey, y es bastante dinero eso para esa pupusa. Sí, es bastante. De veras. Bueno, ¿ustedes qué hicieron? O sea, solo mezclaron los ingredientes, no pusieron nada a las pupuserías. No, el evento se hace así con patrocinadores, pero ajá. Aún siempre nosotros ponemos una. Ey, y ya va a estar esa pupusa. Sí. Y bueno, ¿van a vender o qué? ¿O lo van a regalar? ¿Cómo es la cosa? No, eso se regala. Ajá, ya pues vine a tiempo. Ey, suerte. Ey, yo no he almorzado, fíjese. ¿Y puedo repetirme? Claro que sí. Ah, no, pues lo voy a buscar a usted. Y usted dijo que me puedo repetir, va a decir. Sí, claro. Buenas tardes. ¿Usted de qué pupusería es? Buenas tardes, de pupusería Claudia. ¿Claudia? Sí. ¿Es otra? No, trabajamos juntas. Juntas. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ah, pues sí, otra Claudia, dije yo. Bueno, pues y... Hay que invitar a las personas ahí para que se vean al próximo evento. ¿Usted sabe qué fecha es el próximo? Claro que sí. El evento original. Esta nada más ha sido la previa. Ajá. Nos esperamos, por supuesto, el día 13 de ¿sí? noviembre, que es la propia pupusa. De veras. Y también va a ser de gratis. Sí, la única que se pide es de que tiene que comprar una soda. Ah, vaya. Cada quien con su soda pasa acá por su porción de pupusa. Ey, qué bueno. Bueno, y acá sí va a estar. ¿Cuánto tiempo ha estado ahorita la pupusa? Lleva aproximadamente unos 10 minutos. Se lleva alrededor de 32 minutos. Ah, bueno, entonces, bueno, hágale la invitación a las personas que se vengan, pues. Por supuesto, mi gente, pues a todas las personas de El Salvador y exteriores, los invitamos para que este 13 de noviembre se hagan presente acá. Que desde el día viernes empieza la fiesta, pero el domingo 13 es el propio día de la pupusa, la elaboramos y por supuesto a todos los que nos acompañan se les reparte la pupusa. Acá en Olocuilta, mi gente. En bueno. Olocuilta, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno. Vaya, mis amigos, ahí está, miren, ahí está el grandotote ese comal, miren. Chulada, ¿eh? Ah. Ey, aquí en Olocuilta, mi gente, y saben, es de chusto, de gratis, pues. Ey, no sé, a ver si ya le dieron vuelta, va, pero vamos a ver cuando le den vuelta a esa gran pupusa. Ese comal es gigante, miren mi gente. No me acerco porque se siente ahí el calor. Y ahí están todas las personas que están viendo y los que han hecho realidad el evento, ¿verdad? Pero es como un simulacro, gente, para ver cómo queda la pupusa original el otro mes, en las meras fiestas de Olocuilta, va. Este es el simulacro, va. ¿Y ya le dieron vuelta? No, todavía falta. ¿Y no se puede dar vuelta? Porque lleva carbón encima. Ah, por eso es que lleva. Ay, a ver, que uno que no sabe, va. Ah. Este es como el peluquero, que le ponen los pelos arriba. Ahí está, mire gente. Ahí se siente el vapor, va. Ey, es grande esa pupusa. Imagínense el infierno cómo está. Ay, no, hombre, cállese. Ay, para allá vamos. Bueno, mírenme. Que anda firulá, ya sintió. Ay, ya sintió el olor a la pupusa, miren. Ay, cosa seria.
ya esperando que la pupusa esté ya cocinada. Hey, me vine en buen tiempo porque no almorcé, y aquí voy a comer pupusa. Ya dijeron que me tengo que me puedo repetir, no sé si es cierto. Lo que puedo hacer es ayudar a sacarla para que me den. Pero miren qué impresionante ese comal. Ese comal es grande, grande, grande. ¿Cómo cuánto mide ese comal? 5.5. No, hijo, ese grandote, va. Súper grande, súper. Pues allá están todas las personas a la espera, todos los medios de comunicación ya listos. Bueno, hasta una pipa por si agarra fuego algo, va con agua. Dale el visto bueno a la pupusa. Ya casi. Solo medio le echó el ojo, ya dijo, ya más o menos, dijo. Como 5 minutos más. 5 minutos. Ahí está, miren. Este olor a quemado. Ya huele, ya huele. Ya huele. Ya huele la pupusa. Ahí le van a dar otra probadita. La experta, miren. Dar una probadita. Bueno, con solo verla, la niña Carmencita ya sabe cómo es que está, cuánto le falta y todo eso, ¿eh? Ahí está, miren. 10 minutitos, miren. La niña Carmencita, la referente de acá de Locuilta. Ella es la que sabe de pupusas, gente. Se siente el vapor, ¿no? Sí, se siente. Tiene un calor tremendo. Sí, ahí está. ¿Cómo cuántas libras de carbón han ocupado? ¿Cuántos sacos de carbón han ocupado? ¿Cómo cuántos sacos de carbón se han ido? Ocho. ¿Ocho? No, 6 redes. Ocho. Ey, cosa seria. ¿De carbón? No, hombre, esto va a estar, pero... Ahorita aumentó 1 metro más. ¿El qué? La pupusa muy grande, ha aumentado 1 metro. Medía 450, ahora se le ha puesto 1 metro más. 550. 550 mide, casi lo que mide la rueda. Porque está cabal en la orillita, va. Correcto. ¿Y como cuánto tiempo se tarda para hacer la preparación de la plancha o comal? 2 horas más. Porque hay que darle una limpieza. Se lleva varios días. La semana pasada quizás como unos 10 días. Vienen limpiando el comal. Tienen que estarle trabajando porque esta, con pulidora. En esta ocasión solo una empresa de Tropigas que mandó una compañía a aumentarle, trabajaron una semana, como 22 días. O sea que no es fácil, o sea, organizar. Vinieron a sacarle todo el óxido. Y ya para el propio evento va a tocar que hacerle otra vez la limpieza. Sí, pero ya es menos. Ya es menos. Bueno, porque ya tiene aceite. Ya jole una media limpiada y lijada. Y ya se lava de nuevo y se vuelve a enmantecar bien, mantecadita, porque está lista. Vaya, mi gente, aquí están los que hacen posible que la plancha o comales que esté limpia, pues, para guardar todas las medidas de higiene, ¿verdad? Porque no puede hacerse así nomás, ¿verdad? Bueno, ¿y estas cucharas o paletas o cucharas para qué las ocupan? Esta va a ser para levantarla, para verla por debajo. ¿Cómo está? Para irla volteando, viendo cómo está de cocimiento. Ahí le vamos a ir tocando, dando el toque, a ver si ya estaba. Bueno. Si ya está, le vamos a ir quitando fuego. También sirve para cuando ya van a repartir, para ir levantándola. Vaya, pero cortando. ¿Saben que algo que ya me alegraron a mí? Dicen que de choto va a ser, va. De choto. Hay que hacer cola. Y este poquito de gente. Tenemos que volar a la ciudad, para comerla, porque
Lleva como 4 quintales de harina. De veras. Es bastante, es ¿verdad? Bastante grande. Bueno, pues aquí está. Oh, lo cuenta, gente. Este es un simulacro de la pupusa más grande del Salvador. Del mundo, va. Rompió récord a nivel mundial. Va, ahí está, miren, la pupusa más grande del mundo acá en El Salvador, en Olocuilta. Así es, miren, gente. Bueno, vamos a ver qué tal. Ya me siento caliente yo. Y disculpe, la primera de 450 ganó, está en los Guinness Record. De veras. Sí. Y ese es de 450. Hoy es de 550. Sí. No, hombre, ¿eh? Nos fuimos arriba los salvadoreños. Los salvadoreños. Habíamos queridos en el mundo. Por eso, ahí está, miren. Vaya, para los que no, la pupusa es de El Salvador, no es de otro. No es de otro país. Sí, no, no, la pupusa es salvadoreña, gente. Así es que, mire, hey, un remolino se ha levantado ahí, ve. ¿Ve? Ajá. No, hombre, un tornado, un tornado. Ay, quiere decir que está ceniza, que está yuca de caliente volado. Bueno, pues vamos a esperar allí, seguir esperando. Dijo la niña Carmencita que unos 20 minutos más, ¿verdad? Sí, sí. Así es que yo escuché ahí 20, dijo. Y ahí está saliendo la leche de la vaca, mire. No, pues ella es la experta, la niña, típicos Carmencita y la Carmencha. Bueno, allí pues, ahí están las mejores pupusas. Bueno, todas son buenas, pero... ahí hay más variedad. Sí, ahí. ¿Dónde está la pupusa más grande? En Olocuilta, gente. Ah, no hay ningún otro lugar. Mira, acuérdate que está en la orilla. Ahí están probando si la pupusa ya está o no. Mira, ahí está la experta. Bueno, ahora en estos momentos van a destapar lo que es la pupusa. Ya se ve bien. Ahí va, miren, mi gente. Ay, esto es lo bonito. Se está descubriendo la pupusa más grande de El Salvador y del mundo. Ahí está, miren. 0.5 metros. 5.50 centímetros. Miren, ahí están, miren. La pupusa, ay, qué rica se ve. Está, pero se ve deliciosa, gente. Solo en Olocuilta. Aquí está, miren. Este es un simulacro para el propio evento. Aquí la van a poner, ve. Vaya, ya retiraron lo que es la plancha, la de encima. Hoy van a poner la pupusa en este espacio. Ahí está, miren. Aquí falta uno, ve. Ahí está la pupusa y va a comenzar la repartición, gente. De Choto. Acá en El Salvador, miren, la pupusa más grande del mundo. Pues El Salvador tiene su historia porque no hay otra pupusa más grande en el mundo que la del Salvador, acá en Olocuilta. Ahí está. Se necesita de muchas personas para mover esa pupusa, mire. Se necesita de muchas personas. Esto sí está pesado. Este tubo, métanlo más porque va a topar aquí. Ya no, va a topar aquí. Vale, ya están retirando los tubos porque ya quedó en su lugar la pupusa. Acá en Olocuilta.
bueno, aquí está realizada ya la pupusa más grande del mundo. Y acá en El Salvador, en el pulgarcito, gente. La pupusa más grande del mundo. Tenemos uno de los récords acá en El Salvador, que es el de la pupusa. Cinco metros con 50 centímetros. Eso mide esta pupusa. Y con la que estamos en los Guinness Record es de 4.50. O sea que le hemos aumentado un metro más. ¿Y quién más para hacer el primer corte que la niña Carmencita? Vean, vean la referente acá en Olocuilta en cuanto a las pupusas. Ahí está, la pueden encontrar en los típicos Carmencita y la y pupusería La Carmencha, ahí es la niña Carmencita. ¿Me pueden dar un metro? Con un metro de pupusa me conformo. Qué rico huele, ya huele rico, ¿ve? ¡Ay, mamá! Esto sí está rico. Ya hay una parte que se quemó ahí. Bueno, ahí está el corte de honor que le dan a la pupusa acá en Olocuilta. Y saben, gente, falta otra, porque este es un simulacro. Este es un simulacro para ver cómo va a quedar la original. Ahí están, vienen todas las personas de la pupusería. ¡Ey! ¡No, hombre! Ya están mi amigo Rodri 503. No, hombre, estos se vinieron del estadio, se vinieron del estadio, va. Ah. Ahí está Tano 503, salvadoreño del campo, con Rodri, mírenme. Youtuberos amigos, se han venido acá a ver la pupusa más grande del mundo. Y vamos a comer, pues. Con 50 centímetros me conformo. Rica se ve, va. No, hombre, más acá, ve, más acá. Va, miren, ahí está, ve. Ey, bien doradita se siente, va. Súper se siente. Esa parte ahí solo queso, ve. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? Ay, ay. Yo dije, ya me fregó el estómago, dije. Bueno, amigos, ya me dieron mi pedazote de pupusa. Miren, está pero súper doradita, miren. Hay que esperar al evento más grande todavía, ¿verdad? Esto bueno, apenas comienza. Vamos ahí. Excelente. Por el curtidito, pucha caliente, me quemé la charuca, güey. No, hombre, este mochito no pierde el tiempo, mira. No, hombre, pero me quemé la charuca, viejo. Pero le falta todavía el curtidito. Ahorita voy para allá. Ahorita voy para allá. Excelente. Mi gente, ya me dieron mi respectivo porción de pupusa bien doradita. Ahora vengo por el curtido, va. Y salsita, ay, viejo. Oh, no, hombre. Ey, sí que yo voy a venir seguido a estos lugares porque como es de choto, va. Vamos a buscar el curtido. Vaya, la salsita. Póngame salsita, por favor. Ah, epa, así es, miren. Salvadoreño que se respeta, la salsita va encima del curtido. Y ahí estamos, miren. Ah, esto está rico, gente. ¿Cómo está?
¡Ey! ¿Qué onda, viejo? ¡Ya estuvo! ¿Dónde? Mira, hay gente, aquí está uno de los que hacen posible este, que se haga esta pupusa. Miren, ahí todos los años vos participás, ¿verdad? Todos los años. ¿Cuál es tu nombre, viejo? José Antonio. Vaya, miren, este hombre... ahí está, miren, hey, de cariño, todas las amistades lo conocen por Bin Laden. Dame, este, cosa seria, este baboso. Para el fútbol y para todo, va. Hey, ahí estamos, viejo. No, hombre, este es un emprendedor de acá, porque vos vendés acá, va. Aquí ando vendiendo, es un este sector, y aquí me mantengo toda la vida. Vaya, miren, gente, reconózcanlo ahí. Si lo ven, hey, hay que apoyar a los emprendedores salvadoreños y los de acá del, de, del pupusódromo, ¿verdad? Ahí andan con todos los poderes. Hey, vamos a ver qué andas aquí. Bueno, gente, Tano quizás se va a quedar solo viendo porque se ha dedicado a grabar y creo que ya no le va a alcanzar para él. No, es que ya sé, vos estás esperando la de queso, ¿va? Yo esperando la segunda ronda, si yo ya me voy a comer esto. ¿Cómo va a estar este pupusódromo? Ya que muchos gustamos de este rico platillo y lo que nos están viendo dentro y fuera de El Salvador, les hacemos una gran invitación para que el segundo domingo de noviembre se vengan a disfrutar de este rico plato como es la pupusa más grande del mundo. Olocuilta en el 2015 tuvo los Guinness Records y ahorita está rompiendo, Olocuilta está rompiendo ahorita su propio Guinness Records, como es la pupusa de 5.50. Así es que nadie se vaya a quedar este segundo domingo de noviembre. Vénganse para Olocuilta, van a ver muchas actividades, va a ser el comelón de pupusa, la pupusera más rápida, tesoro escondido, bueno, van a ver muchas sorpresas, bailes para los que les gusta bailar. Así es que aquí los esperamos en Olocuilta, nadie se quede en casa, ya que es una diversión para grandes y chicos.